Hello, good evening. Good evening, teacher. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, teacher, ya me pude conectar. Eso me alegra. Sí, tres clases no pude estar, pero el día de ahora sí. Perfecto, estamos haciendo un repaso y revisando todos los ejercicios de la plataforma. Vamos a esperar siempre algunos minutos a los otros compañeros Ah, pues si okay. quieren iniciar, ¿ok? Hello, Ana. Yo voy por la section 4, voy ya. Ah, perfecto. Ahora hacemos solo un repaso y vamos a revisar también el midterm test. Y luego, pues, ya la próxima semana estaríamos ya iniciando la 4. Igual si tiene preguntas o dudas, estamos a la orden. Okay, thank Vamos you. a esperar que. Pero no me parece fuerte en el pecho, sin que sintan su ropa. Se puede caminar sobre las brasas. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Good evening. Hello, good evening. How are you? Good evening, Hi, teacher. thanks. Good evening. Very nice. Welcome to the English class. Vamos a esperar solo unos minutos para que los demás se puedan conectar y luego reiniciamos.
Bueno, vamos a iniciar. So, hello everybody. Good evening. ¿Cómo han estado? How are you today? Fine, teacher. Good, good. Bueno, quizá la primera pregunta es si pudieron imprimir el certificado, si intentaron, si les funcionó. Hacia el 90%. Yo no intenté, teacher, se me olvidó. Ok. Solo quería saber si había funcionado, pero bueno, igual, si tratan de imprimirlo al 90% y les funciona, me avisan o avisan aquí en la clase para que todos sepan que funciona. Igual, pues, ahora vamos a estar terminando la sección 3 y vamos a revisar el midterm test. Y me imaginaría que ya la mayoría ya están por ahí, ¿verdad? Terminando ya y haciendo el midterm test. ¿Cómo van con la plataforma? Bien, teacher, yo tuve problemas ahí, pero con la ayuda rápido. Solo que necesito que me ayude en eso. Quiero entender eso, cuando lleva ese y cuando no. Ah, ok. Lo vamos a revisar entonces. Me imagino que están en los ejercicios que vamos a ver ahora. Entonces, ahí con gusto le explico. Y si tiene preguntas, ahí en el cuando vayamos, pues, going through the presentation, we are going to be able to check on that. Yo en mi caso solo en el examen intermedio, uh-huh. en el punto C, la número 3 me salió mala. Y no sé por qué, porque ya le di de diferentes formas y nada. Ok, lo vamos a revisar entonces para ver gracias. Qué puede haber sucedido. Ahora vamos a revisar todo eso. Ya para la otra semana, el lunes, estaríamos iniciando la sección 4. Entonces... ya estamos encaminados. Si no tenemos chance también ahora, vamos a hacer una pequeña práctica. Okay, so let's start. Let me just check here. Bueno, ayer terminamos la sección 2. Así que ahora vamos a empezar con la sección 3. Va a ser la misma metodología, se puede decir. Les voy a ir leyendo el objetivo, tal vez hay alguna palabra, pronunciación, vocabulario que necesitemos conocer. Y luego vamos a ir analizando lo demás, los readings también los vamos a ir repitiendo. So, in the number 3, it says, by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. ¿Se recuerdan la diferencia entre job y work? Do you remember that? The job is empleo, the work is a verb. Very good. Nice. So the first one is, of course, a video for vocabulary. Y pues, acá están ya los comentarios de todos. No vamos a revisar tanto, pero sí acá hay el primer knowledge check. Dice en esta parte, look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Entonces, tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? Acá está la pregunta y luego la respuesta. Y ahí están numerados los que tenemos que ir poniendo. Vamos a repetir esta parte. What's his job? What's his job? What's his job? He's a receptionist. He's a receptionist. He's a receptionist. What's her job? What's her job? She's a doctor. She's a doctor. What's her job? What's her job? She's a nurse. She's a nurse. Okay. Y aquí tenemos ya el siguiente, ¿verdad? Acá lo vamos a ir haciendo, pero igual si alguno tiene preguntas o dudas, lo podemos ir viendo.
Entonces, de acuerdo a esta foto, en el número 4 dice, what's his job? ¿Y cuál sería la respuesta? He's a pilot. He's a pilot. Cuando usemos el apóstrofe también hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque hay algunos que han tenido problemas con eso. A veces hay en el teclado algún símbolo que se parece al apóstrofe, pero no es el apóstrofe. Y por eso puede salir malo. Pero quisiera saber si todos al menos esta parte de la tuvieron bien, ya la hicieron. Ya. Very good. Y la número 5 dice, what's her job? She's a flight attendant. Luego, in the number, on the next one, tenemos allí the picture. In the number 6, it says, what's his job? He's a musician. Musician. Okay. Recuerden la palabra music. Por ahí va el asunto. Musician. Ok, and what's her job? She's a singer. Good, singer. So we have the other picture, number 8. What's her job? She's a judge. She's a judge. Judge. Ok, number 9, it says, what's his job? ¿Cuál será ahí? He's a police officer. Good. He's a police officer. Y la número 10. What's his job? He's a lawyer. Good. He's a lawyer. Nice. Then we have another picture. What's his job? He's a chef. He's a cook. Good. He's a cook. And in the number 12, what's his job? He's a waiter. Waiter. Luego, what's her job? She's a waitress. Good, she's a waitress. Very good. Esto también pueden recordarse cuando es Mr., que empieza con, o termina con ER, y Mistress. ¿Se acuerdan de esa parte? Es bastante parecida la lógica de estas palabras. Waiter, waitress, como Mr. and Mistress. Okay. Okay, let's continue. Tenemos otra foto en number 14. It says, what's his job? He's a salesperson. Okay. He's a salesperson. Bueno, aquí dice he's. ¿Ustedes le pusieron she's or his? His. Okay, very good. Number 15, what's her job? She's a cashier. Good. And in the number 16, it says, what's her job? She's a security guard. Okay. The pronunciation de esta palabra is guard. Guard. Ok, con este ejercicio, ¿hay alguna pregunta, duda, alguna comentario? ¿Todo bien? Todo bien. Good. That's something that I like. Then we have the next 3.3. It says, by the end of this class, you will learn to sound natural when asking simple present WH questions. Ok, so, creo que no hay aquí palabras para revisar. Vamos a ir al siguiente. Y tenemos un pequeño video de Reduction of Do and Does. ¿Esta parte la entendieron? Cuando vieron el video, a veces, muchas veces, en inglés los sonidos se unen. A eso se refiere este pequeño video. Que a veces cuando estamos viendo alguna, no sé si les ha pasado, ven alguna película, ven algún video, y de repente dicen, ¿qué dijo ahí, verdad? Es porque los sonidos, a veces, dependiendo de cómo lo estamos utilizando, se unen. Entonces podemos decir, where you work, y no se entiende ahí a veces. Where does he work? Or, where do they work? What do you do? Eso pasa mucho. Pero no sé si hay alguna pregunta o duda con esto. Igual eso es con la práctica lo que lo vamos a ir manejando.
No questions. Okay, the next one is 3.5. It says, by the end of this class, you will learn how to form WH questions using the simple present tense. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Okay, también creería yo que no hay palabras nuevas o algo por el estilo. No sé si tiene alguna pregunta. Let's move on then. Tenemos otro video con las WH questions and conversations. Hagamos una pequeña práctica. Vamos a ver. Vamos a tratar de que sea así natural, como dice ahí, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Quién me quiere ayudar al principio con la primera? A volunteer. No, ¿verdad? No, yo sé que a veces es complicado, así como que ¿qué me va a preguntar? Vamos a ver, Isabel. Hello, teacher. Hey, how are you? I'm fine, thank you. Okay. Con frío. I'm fine, thank you. Oh, that's good. Okay, so tell me. Fine, thank you. Frío. Hello, how are you? What's your name? My name is Gerson. Very good. Nice to meet you, Gerson. Okay, Isabel. What do you do? Ya se me olvidó. Okay. A ver, los demás, ayudémosle a Isabel. ¿Qué es what do you do? ¿Qué estoy preguntando? ¿Cómo estás tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Pero a qué, ¿qué me estoy haces? Si yo digo what do you do. ¿Qué trabaja? Exacto. What do you do, la respuesta de esa va a ser siempre una profession o algo que hace, ¿verdad? Entonces, okay. Si yo le digo Isabel otra vez, what do you do? Estoy perdida. Por el momento estoy estudiando. I am studying English. Okay, so you can say that. I'm a student. Okay, and a veces también hay preguntas que cambian. Imagínese que yo le pregunto, how you doing? No sé si han escuchado esa pregunta. How you doing? Yes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo también? Ah, esa no es que estás haciendo. Y para preguntar qué estás haciendo es what are you doing? Ay, sí, si yo digo doing? How you doing? ¿Alguien la ha escuchado por ahí? No. Ok, esa es también como how are you. Si yo le digo how are you doing, pues se me dice ah, ¿cómo estás? O bad, or good, or so-so, como sea. Otra pregunta que se parece a esa es how's it going? Que es how is it going? How's it going? Si yo les pregunto eso alguna vez, eso sería también como ¿cómo están? ¿Cómo te está yendo? Algo así sería. Y la respuesta siempre va a ser fine, well. Es importante también recordar que good, hay mucha gente que lo utiliza. Si yo le digo how are you, mucha gente dice good. Sin embargo, gramaticalmente no es correcto. Tenemos que decir well. Porque contestamos con un adverbio. Y good es un adjetivo. Es decir, si yo vengo y le pregunto a alguien, a quien sea, how are you? Y me dice good, no es correcto, ¿ok? Hay que tener cuidado con eso. O sea, sí se entiende. Lo pueden usar, pero gramaticalmente no es correcto. No es correcto. Okay, thank you, Isabel. Okay. A ver. O sea, que para preguntar cómo, si yo quiero saber qué está haciendo una persona, no tengo que decir what do you do, pero cuando sea así que otro, o sea, que yo quiero saber cómo está, por ejemplo, qué está haciendo, pero en el momento. Ah, ok, sí, no. What do you do? Recordemos que el presente simple, que es lo que estamos viendo, es para hábitos y cosas por el estilo. Entonces, what do you do es como que, ¿y usted qué hace regularmente, verdad? Entonces usted puede, la pregunta casi siempre, sí, casi siempre es para ver cuál es su profesión u oficio, a qué se dedica, algo así sería la pregunta. En cambio, si usted ya quiere preguntar qué está haciendo, ese ya es otro tiempo que todavía no hemos visto.
Entonces, pero sí se puede preguntar, what are you doing? Esa sería la forma correcta. Any other question about how you do it? How you do it? ¿Qué dijo que era? ¿Para eso cuándo? Es como, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es muy parecido, es un sinónimo de how are you. Igual cuando yo digo, how's it going? How's it going? Es cómo te está yendo. Ah, thanks. You're welcome. Any other question? Bueno, entonces acá tenemos las WH questions. Ya hicimos una pequeña práctica y más adelante, si tenemos el tiempo, we're going to do another one, a bigger one. So, let's see. So, we have the next knowledge check. It says, complete these conversations. Select the answer that contains the two words needed to complete each question. A ver, these, ¿qué es these? Estas, no. Estos, estas, plural, ¿verdad? Very good. And do you remember what is need? Viene de necesidad, necesitar, ¿o qué? Of course. Como en pasado, creo. Exactamente. Cuando tenemos la ED aquí al final, casi siempre, no siempre, pero casi siempre es pasado. Aunque ahí ese es otro tiempo, no es pasado simple. Pero bueno, para ir conociendo más adelante. So, we're going to do the exercise. Hagámoslo juntos, ¿ok? The first one says, what does your sister do? Y luego dice, my sister, she's a nurse. Y tenemos ya el ejercicio. ¿Cuál sería ahí? What? Ajá. Does she? What does she? Like. Ok. Y luego dice, it's difficult, but she loves it. She loves. Ahora, tengo dudas con esta, fíjense. Porque podría ser también how does she like. Este ya lo hicieron ustedes. ¿Y cuál pusieron? Es how. How, ¿verdad? How. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre usar what y how? What es qué y how es cómo. Entonces, pero si yo digo how do you like, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuánto te gusta? Algo así. ¿Cuánto te gusta? Por eso acá es how, ¿verdad? How does she like it? It's difficult, but she loves it. O sea, ¿qué tanto le gusta? Es difícil. Pero lo ama. Muy, muy bueno. Entonces, ¿qué? Si fuera con what, ¿cómo sería la pregunta? Si fuera con what, tendríamos que cambiar el verbo, lo más probable. What does she like? Ahí sería una respuesta distinta también, dicho. Si se pregunta el what. Sería una respuesta distinta también. Sería una distinta. Con el what, lo más probable es que, como estamos hablando, que sería quizás referido a qué le gusta. What does she like? Así podría quedar. O podría quedar, does she like her work? Algo así también puede quedar. Que sería ya una yes, no question. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. Sí, está. Very good. Let's continue on the conversation 2. ¿Cómo sería? Where. Ya sabemos que es esta porque la otra palabra es la misma. Entonces sería, sí. Where does your brother work? Y aquí es donde tenemos que irnos fijando en esta pequeña gramática. ¿Se acuerdan? Las prepositions. At the airport. He's a pilot. Okay. Very good. The next one says, How does he like? Very good. How sería, ¿verdad? Oh, how does he like it? He doesn't really like it. No le gusta el pobre tipo. No es bueno que no le guste el trabajo, pero bueno. Sometimes that's the way it is. Okay, let's move to conversation 3. ¿Cuál sería? How también. How. ¿Por qué usamos aquí do y no does? Porque se refiere como a ellos. Ellos, but the parents. Very good.
Entonces sería, how do your parents like their jobs? Oh, I guess they like them. ¿Qué será guess? ¿Perdón? Como grandioso, pero no. No acuerdo. No es preguntar, no, algo así. Lo que pasa es que yo puedo decir I guess, o I guess, sí, es la misma palabra, pero es en un contexto diferente. Cuando yo digo I guess, así como usted lo está diciendo, es como que yo creo, ¿verdad? Yo me pregunto. En cambio aquí sería, sí, sería como lo mismo. Yo creo que les gusta. O sea, aquí no está seguro. Usted puede decir cuando no está segura, I guess it's correct, I guess it's good, I guess it's any other thing. Okay. Cuando yo digo I guess understand, no creo que no entendí algo así. Ahí tendría que ser como I guess I understand. Entonces sí puede ser yo creo que entiendo. Es como creer, pensar, algo así. Okay. The other one says I don't remember. Where? Porque acá vemos que es un lugar, ¿verdad? Where do they work? Okay. ¿Se recuerdan ustedes cuando usábamos an en lugar de a? Cuando la siguiente palabra comenzaba con vocal. Very good. Esos detalles son los. Y la pronunciación es en vocal también. Yeah. Es que el sonido, más que todas las reglas en inglés, incluso cuando lo separamos en sílabas, es por el sonido. Ahora eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Pero sí, por ahí va el asunto. Good, very good. So, it sería, I don't remember where do they work. In an office in the city. Nice. Conversation 4. What do you do? Esta es la pregunta que le estaba haciendo a Isa, ¿verdad? What do you do? Y siempre la respuesta es, pues lo que haces, soy estudiante, soy doctor, I'm a doctor, I'm a student, cualquier profession, cualquier job. Good. And the last one says, I see. How do you like? How do you like your classes? Y luego dice, they're good. I like them a lot. ¿Preguntas o dudas en este ejercicio? Todos tenemos hecho este ya, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa a lot? Ah, good question. A lot es como mucho. De hecho, acá no, creería yo que no es N, sino que es M. Le gustan mucho. ¿Verdad? Puede decir, por ejemplo, con there is, se puede utilizar bastante esa palabra. Pueden decir, there are a lot of students. Hay muchos estudiantes. Any other question? No. Good, good. So we go to the next one that it says, by the end of this class, you will learn placement of adjectives. Particularly, you will learn be plus adjective and adjective plus noun. Que es un refuerzo también que les dije yo en la clase, ¿verdad? Que uno utilizábamos el verbo to be y el otro utilizábamos has o have, si es que se recuerdan. En esa parte, ¿tienen alguna pregunta en los adjetivos con el nombre o el verbo to be? No. Ok. No, hagamos el knowledge check. Dice, write each sentence a different way. Follow the example. Ya que hay un ejemplo que dice, a doctor's job is interesting. A doctor has an interesting job. Entonces, en la número 2 dice, a police officer's job is dangerous. ¿Cómo quedaría esta? A police officer has a dangerous job. A dangerous job. Very good. Recordemos que ahí sería A, ¿verdad? Okay, number 3, it says, a teacher's job is stressful. ¿Cómo quedaría? A teacher has a stressful job. A teacher has a stressful job. Very good. Luego tenemos number 4, a plumber's job is boring. A plumber's job is
¿cómo quedaría? A plumber has a boring job. Plumber has a boring job. Very good. Luego tenemos number 5, que dice an electrician's job is difficult. ¿Cómo sería acá? An electrician has a difficult job. Very good, perfect. La última ya está, ¿verdad? Esa alguien me la preguntó y yo la hice para enviársela. Entonces, a vendor's job is easy. Y luego dice, a vendor has an easy job. ¿Qué es easy? ¿Se acuerdan? Fácil. Fácil, como el inglés, ¿verdad? Qué bien fácil. Very easy. Hay una frase que también es así como que fácil, ¿verdad? Como cuando dicen en español que chiche, si lo han escuchado. Esa frase es a piece of cake. O sea, cuando quieran decir algo como que, pero es súper fácil, pueden decir, it's a piece of cake. Okay. Luego dice, by the end of this class, you will develop prediction and inferencing skills after reading and discussing an article on job profiles. ¿Qué es un job profile? Como un perfil de trabajo. Un perfil de trabajo. Very good. That is a profile. Que puede ser también un perfil de otra cosa, ¿verdad? Teacher, what the meaning skill? Skill es como habilidades. Okay. Este tiene una parte de reading con un pequeño video. Y acá tenemos el knowledge check que dice read the article, who says these things, select the name. Okay. Vamos a repetir este. So please everybody repeat. Job profiles. Job profile. Okay. Job profiles. Okay. Lisa Parker. Lisa Parker. Has two jobs. Has two jobs. She works as a waitress at night. She works as a waitress at night. But she's really an actress. During the day. During the day. She auditions for plays. She auditions for plays. And television shows. And television shows. Her schedule is difficult. Her schedule is difficult. And she's tired a lot. And she's tired a lot. But she's following her dream. But she's following her dream. Now we go with this one. It says video game tester. Video game tester. Lots of teenagers. One John Blue's job. He plays video games. For eight hours a day. And he gets paid for it. John is a video game tester. John is a video game tester. For a big video game company. Is it ever boring? Never. John almost always wins. Doug Walker. Vicky Peck. Walks in the park every day. For many hours. Rain or shine. Rain or shine.
Vicky is a professional dog walker. She walks dog. She walks dog. For other people. Sometimes she takes 20 dogs. Sometimes she takes 20 dogs. To the park at one time. To the park at one time. Okay. Teacher. Teacher. Carlos Ruiz. He's a busy man. He plans lessons. Grades homework. Helps with after school activities. And of course, he teaches. His salary isn't great. But that's okay. The students like his class, so they have. He's happy. Okay. He's happy. Vamos a ver el primero, si hay alguna palabra. She works, has jobs. Creería yo que no hay alguna acá. Following her dream. What is that? Persiguiendo su sueño. Very good. Teenagers, what is that? Como los adolescentes. Good. Let's say he gets paid for it. Do you know? Le pagan por jugar. Le pagan por eso. Teacher. Yes? Teacher, what do you mean in tester? Tester es alguien que prueba algo. Let's see. Almost. ¿Será eso? Competencia, no. Siempre gana. Juego. Dice casi. Este almost es casi. Casi siempre gana. Ganar. Ok. Luego dice acá rain or shine. What is that? Do you know? Llueva. O esté soleado. Llueva o esté soleado. Good, thank you. Luego dice, she takes 20 dogs to the park at one time. ¿Qué es at one time? Me dice que lleva 20. Al mismo tiempo, en una sola vez. Very good. And the other one, dice en el de teacher, after school activities. What is that? Actividades después de la escuela. Okay. Luego dice, and of course he teaches. Déjeme ver, había otra. No creo que eso es todo. Okay, do you have questions about this? Y las grades homework. Great homework sería califica tareas. Okay. Any other? Oh. Very good. Esta parte pues no la vamos a hacer, pero yo me imaginaría que todos ya la hicieron, ¿verdad? Yes, teacher. Very good. So. Yes. Now it comes the time. It's still loading, I'm sorry about that. Okay, esta es ya la primera parte del del midterm test. La primera parte es un listening. Esta parte no la vamos a ver mucho, pero quisiera saber si los que ya lo hicieron. Bueno, en primer lugar, ¿hay alguien que no lo haya hecho todavía el midterm test?
Todos lo hicieron ya, ¿verdad? Perfecto. Igual ya saben cómo funciona, si le damos clic a abrir otra ventanita y luego pues podemos escucharlo y ver el examen al mismo tiempo. Este no lo vamos a analizar mucho porque ha sido de escuchar y de escoger. Creería yo que no hay preguntas y todos ya lo hicieron, ¿verdad? Or, do you have any question about this? No, teacher. Good. Let's move on. So the other one says complete the conversation. Complete the conversation, use the simple present of the verbs. Select the option that contains the words to complete the question and answer. Y luego pues tenemos un ejemplo, ¿verdad? Do you live alone? No, I don't. Y acá tenemos ya la conversación. Quizá la pregunta, les preguntaba si todos lo habían hecho porque así lo podríamos ir revisando. Pero si faltara alguien, quizás vamos a obviar esa parte. No sé qué dicen ustedes. Igual podríamos ir haciendo un par, ¿verdad? Por ejemplo, en el number one, conversation one, ¿cuál sería? According to. Does. Ok, does. Y como solo hay uno que tenga does, ya sabemos que es este. ¿Por qué es does y no do? Porque está hablando de la. Porque está hablando de una tercera persona. Good, third person. The apartment, right? Esa cosa, el apartamento. Y luego la respuesta es yes, it. Does, ¿verdad? Porque aquí pregunto con la otra parte. Luego tenemos a esta parte también que sería algo fácil. ¿Cuál sería la respuesta? Do. Do. Sí. Do the bedrooms, como es plural, ¿verdad? Have classes. Mm-hmm. No they. No, they don't. Good. Y esa sería esta parte. ¿Questions con esta parte que terminamos? No. Ok. La otra es unscramble the sentences. Unscramble the sentences, write each sentence in the correct order. So simplemente es de ver cómo es el orden de esto. De aquí hay un ejemplo. Kitchen, some in chairs. There are some chairs. Yo, teacher. La última me salió mala y por más que le di vuelta, le buscaba la lógica, no la encontré en la última. No, la tres. Vamos a ver la última. Los demás sí pudieron hacer esta parte. Sí. Okay. Yes, teacher. Entonces, ¿cómo quedaría? Le vamos a ayudar a la compañera en esta para que... Gracias. There are... Ok. There are... Aren't any curtains in the dinner room. Voy a ver el apóstrofe aquí. Oops. Con al 39, sale. Okay, there aren't any curtains. Any curtains in the dining room. Very good. Así tendría que quedarle. Hay que tener cuidado con los espacios y el apóstrofe. Esto es, a veces hay símbolos que se parecen y si le pone uno que no es en el teclado el apóstrofe, entonces no se la va a poner bien. No sé si la puede hacer en este Gracias, momento. Gracias, Fisher. Ahorita voy a intentarlo. Gracias. Pero estamos a la orden. ¿Alguna otra pregunta con esta? Do you have any other question? No, teacher. Okay. So let's continue. Luego la siguiente dice select the correct word for each sentence. Hagamos este, okay? In the first one says, ¿cuál sería? Nurse. Porque dice hospital, ¿verdad? The next one. Receptionist. Very good. The next one? Judge. A judge. Very good. ¿Alguna pregunta con esta parte? No, teacher. Perfect. Okay, the next one, it says select questions to complete the conversation.
look at the example. De ahí tenemos un ejemplo. What do they do? They're nurses. Y acá está la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta acá en la primera? Where do you work? Very good. Y la respuesta, pues, I work at a restaurant. Vayamos revisando esto, las prepositions, para irnos familiarizando. The other one says he's a firefighter. ¿Qué sería aquí? What does he do? He's a firefighter. ¿Qué es firefighter? Bombero. Very good. The pronunciation is very important as well. Firefighter, okay? Okay, the other one says they hate their jobs. ¿Cómo sería aquí el problema? How do they like their jobs? Very good. How do they like their jobs? Okay. ¿Qué era hate? Odiar. No le gusta. No le gusta para nada. So the next one, let's see. Let's wait for this to load. It's loading right now. Me sigue saliendo mal. Tendríamos que revisar entonces quizá la parte del apóstrofe. No sé. Sí, es que el apóstrofe no lo ponga así como con la tilde, sino que en 39, compañera. Compañera, no, el apóstrofe lo pueden sacar con al 39. Al 39 lo pueden sacar el apóstrofe. Ay, gracias, porque ahorita estoy del celular. Ah, ok. Ajá, okay. Entonces lo voy a intentar en estos días, ahora o mañana. Sí, trate de intentarlo. Bueno, ahora ya es un poco noche. Tal vez mañana y cualquier cosa me escribe el WhatsApp. Pero yo pensaría, yo pensaría que esa es la clave del éxito ahí, ¿verdad? Ver bien cómo se pone el apóstrofe. Sí, el apóstrofe. Ajá. Gracias. Eso es lo que nos deja pasar. Gracias. Yo también tengo problemas con el apóstrofe, pero mi teléfono no lo tiene. No le creo. Fíjese que, no. Que todos lo tienen. Depende de cómo lo tenga configurado, ¿verdad? Pero en iPhone solo ese teclado me sale. En el iPhone, perdón que me meta. En el iPhone aparece una como comilla. Entonces si lo mantiene presionado le da más opciones de y ahí aparece el apóstrofe. Pues igual ya lo mantuve presionado y no me sale. Compañera, lo que puede hacer es buscarlo en internet, lo copia y lo pega. Ah, también. Ah, qué buena idea. Sí, esa es otra clave que les iba a decir. A veces, si no sabemos cómo se pone o se hace algo y lo buscan en internet, ya eso lo copian. Puedo copiar la palabra aren't, por ejemplo, toda, y la pega. Sí. Igual cualquier cosa, me puede escribir mañana si no lo hace. Lo importante es irlo terminado entre hoy y mañana para poder ya el lunes estar ya en la sección 4, ¿verdad? Igual se la podemos mandar en el chat de WhatsApp. Solo gracias. Y lo copia de ahí también. También. Sí, mejor, solo el gracias. Aren't se puede copiar ahí. Good. O el apóstrofe también. Ok. Sí. Y ahí lo tienen. Very good. So, let's continue. Acá tenemos, dice complete the conversation, select, bueno, está en español acá, ¿verdad? Aquí está en inglés. Complete the conversation, select the verb be or have in each case. So, ¿cuál sería para la primera? Have on exciting. Ok, sería have or has. No, has. Has, ¿verdad? Y sería también an exciting. An exciting. Good, very good. An exciting job. Luego dice, I disagree. I think a singer's job. Is boring. Very good. Esta ya le vamos poniendo un poquito de lógica, ¿verdad? A las cosas. Luego, conversation 2. A flight attendant. I have a stressful. I'm stressful. Very good. Has stressful job. Nice. Number, bueno, la siguiente, la contestación. I agree. It. I agree.
Ok. Stressful. Nice. ¿Se acuerdan que es stressful, verdad? Estresante. Very good. Luego, conversation 3. A cashier's job. Is easy. Is easy. Ok. Se podría decir que sí, ¿verdad? Pero ¿cómo es sí, para una conversación? Dice que no. No, si la respuesta es easy. Porque yo le puse no y me salió mala. Ok. Sí, como tiene que ir también de acuerdo a esto, como es una conversación. Ajá. Entonces aquí le dice, I disagree. A cashier. Ajá. Has a difficult job. ¿Alguna pregunta o duda con esto? No, ¿verdad? Good. So let's wait for this one to load. Bueno, creo que esa es la última parte ya, ¿verdad? Let me check. Just let me check something here very quickly. Teacher, una consulta. Dígame. En los chequecitos que aparecen ahí en verde, a veces me aparecen, o dice Lection Objectives, me aparece marcado en verde, pero hay otras que no, no entiendo por qué. Yo pensaría esta que dice aquí, ¿verdad? Ajá, Lection Objective, ajá. Hasta donde yo conozco es que terminó todo lo que hizo ahí, lo que tenía que hacer. Ahora, quizá la parte importante es, si ustedes ya terminaron el midterm test, recuerden que pueden ir a aquí al progress. Esa es la parte importante, ¿verdad? Para... Sí, yo vi y lo tenía completo, solo tenía esa duda porque no me parecía el... Sí, a veces tiene error la plataforma, pero la parte importante es si en el progress va bien, si ha hecho todas las acciones y ya tiene el midterm test terminado, ya tiene esa parte, everything is good. Ah, ok. Thank you. Sí, bueno, terminamos el midterm test y quisiera preguntarle a los demás si ya revisaron eso del progress, ¿cómo van? Sí. ¿Todo bien con esa parte? Sí, maestra. Sí, teacher. Ok, very good. Entonces, si está todo bien, quizás también les quería preguntar algo. Yo hice este pequeño repaso. A veces, pues, lo hago en medio del curso. Vamos terminando un tema y lo vamos revisando y a veces lo hacemos al final. ¿Qué les parece a ustedes mejor? Así como lo hicimos esta vez, que es como para repaso, ya lo hicimos y ver que todo está bien, o hacerlo al final de cada tema. Así como lo hizo esta vez, está bien. A mí me parece. Sí, también está bien. ¿Les parece? Está bien así. Ok. Entonces así vamos a hacer el siguiente, que sería ya la sección 4, lo último para llegar al final test, ¿ok? Bueno, antes de terminar quisiera saber si tienen alguna pregunta, duda de todo lo que hemos visto, de los ejercicios, de la plataforma, algún comentario, alguna cosa. Y si no, pues terminaríamos y vamos a iniciar la próxima clase, iniciaríamos ya con la sección 4. But this is your time. If you need to say something, if you have questions or anything else, this is the moment. ¿Preguntas, dudas? Gracias, compañero. Ya me salió lo que estaba corrigiendo. Perfecto. Qué bueno. Gracias a todos que me ayudaron. Sí, ahí están los estaba viendo ahorita los mensajes. Very good. Ok, bueno, entonces si no hay preguntas, dudas, it was a pleasure to be with you today.
We finish the first half of this module, and we are going to continue this in coming Monday, okay? Okay. So, have a good night, rest very well, and see you next class on Monday. Good night. Good night. Good night. Bye-bye now. Good night. Bye.